Hermanos y hermanas, bienvenido al programa del Reino del Norte. Yo me llamo Capitán Sofonía y a mi izquierda Capitán Abiel y al frente de mí Soldado Joel. Es un placer estar aquí con ustedes, como siempre predicando la palabra de Dios como debe de ser de acuerdo a la Biblia, ¿ok? El tema de hoy se llama La historia de los latinos se encuentra en la Biblia, ¿ok? Tenemos algo especial, tenemos una presentación que preparó el capitán Abiel hace un par de años y lo vamos a usar para ayudar a ustedes ver la historia de los latinos en la Biblia. Yo sé que ustedes son una gente visuales, ¿verdad? ¿Le gustan ver las cosas o tenemos muchas fotos para ustedes para ver que nuestra historia se encuentra en la Biblia. Ok, vamos a comenzar con el libro de Juan, capítulo 8 y 32. El libro de Juan, capítulo 8 <coughs> y 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. So, es, eso es lo que hacemos aquí en este programa. Conocemos la verdad para hacer libre la mente de nuestra gente. Los seres llamados negros, hispanos y nativoamericanos que... Son los israelitas, de acuerdo a la Biblia. Okay? Ustedes no son latinos, no son hispanos, no son negros, no son caínos. Esas son palabras que nos pusieron en esclavitud. Okay? Nosotros somos los israelitas. Okay? Uh, vea el libro de segundo esdras capítulo 13. Vamos a comenzar con el <coughs> versículo 40. El libro de Segundo esdras Capítulo 13 y 40. Ajá. Es, esas son las diez tribus. Estas son las diez tribus, okay. ¿Por qué? Porque en este tiempo la tribu de Dan todavía estaba con los israelitas, se encontraba con los israelitas. ¿Lee? ¿Cuáles fueron llevados prisioneros fuera de su propia tierra en, la, en el tiempo del rey Osea? So, en el tiempo del rey Osea, okay, las diez tribus fueron llevadas, de, sacadas de su tierra, llevados prisioneros. Okay. Esto fue durante la, el cautiverio de Asiria. Lee. Quien Salman, Salmanzar, el rey de Asiria, llevó cautivos. El rey de Asiria, Salmanazar, lee. y él los llevó sobre las aguas, por lo, por lo que ellos entraron en otra tierra. So él se lo llevó cautivo, ¿verdad? de Israel a Asiria, Siria, okay? De otra tierra. Le. Más ellos de perdón, esto pasó en siete, 722. All right. What is BC. BC. Antes antes okay. uh, ante de Cristo. Exacto. Le. Versículo 41. Más ellos de común acuerdo de se Perdón. Mas ellos de común acuerdo se determinaron que ellos dejará, dejarían la multitud de las naciones y salieron a un remoto país donde nunca hombre habitó. léelo de nuevo. Mas ellos de común acuerdo se determina, determinaron que ellos dejarían la multitud de las naciones. So, ¿Ellos cogieron un qué? Más. De nuevo. Más ellos de, de ellos de común acuerdo se determinaron. Socogieron un acuerdo, ¿verdad? Que ellos se iban a separar de las otras naciones. Ok. Le que ellos dejarían la multitud de las naciones y salieron a un remoto país. Ajá. Donde nunca hombre habitó. Donde nunca hombre habitó, fueron a un remoto país. Okay, vamos, a vamos a aprender hoy cuál es ese país. Ok, en el versículo 40, eso fue 100, 700, 722 BC, ¿verdad? Durante el cautiverio de Asiria. En el versículo 41, eso fue en el 580, cuando. El rey de Persia que conquistó a los asirios, ¿verdad? Le dio liberación a los israelitas. Y le dio, si quieren regresar a su país, váyanse. Pero los israelitas, ¿verdad? Las diez tribus cogieron un, un, un. se hicieron de acuerdo que se iban a ir a un país más lejos todavía para poder servir su, su, las leyes de Dios. ¿Ok? le Versículo 42, que ellos allí podrían mantener sus estatutos, cuales nunca mantuvieron en su propia tierra. So, ellos entendieron, ¿verdad? Las diez tribus, que es el reino del norte, que ellos estaban en cautiverio por romper la ley. So, ellos querían comenzar de nuevo en un nuevo país donde nunca hombre había habitado para guardar las leyes de Dios. Lee. Y entraron en el... Eufretes uh -huh. por los pa pasajes estrechos del río, ya que el más alto entonces mostró señales para ellos y ayudó a clamar el torrente hasta que ellos hubieron pasado. Se so, Pasaron por el, el río Eufretes, uh -huh. ya, versículo 44, uh -huh. Légalo. ya que el más alto entonces mostró señales para ellos. Y ayudó a clamar el torrente hasta que ellos hubieron pasado. Ya que debido a que aquel país había un gran camino para recoger. So ese país había un gran camino para recoger, ¿verdad? Para llegar. ¿le? Esto es de un año y medio. So ese país tomó un año y, un y medio para llegar a ese país. ¿le? Y la misma región. Es llamada Alzare. Esa región se llama Alzare. Hoy en día se conoce como América o las Américas. Okay, el Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, ¿verdad? Y como le llaman Latinoamérica, donde se encuentran los, los seres llamados hispanos. Nosotros estábamos en este lado del mundo, comenzando en 580, cuando el rey de Persia, um, Ciro, nos dio libertad para para salir de, de Asiria. ¿Ok? Lee. Cuatro, versículo 46. Ajá. Entonces, ellos habitan allí hasta los últimos días. Entonces, ¿qué? Ellos habitan allí hasta los últimos días. Ellos habitan allí hasta, lo, hasta los últimos días. Estamos aquí todavía, hasta los últimos días, hasta que regrese Jesucristo. ¿Ok? Por eso que Cristóbal Colón no encontró aquí a nosotros. Okay? Esta es la historia que estamos leyendo en la Biblia. Esto tú no lo vas a aprender en tu iglesia. Tu pastor no te va a enseñar esta verdad. Solamente los israelitas los que tienen la verdad te van a enseñar esto. Lee. Y ahora ellos comenzarán a venir. Ok. Ahora, ve al primer, the first slide. With the um, scroll up. Up, oh, no, down, I guess. Scroll, 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 scroll. Right there. All right. Esta foto que estamos viendo es cerca 722 cuando el rey de Asiria Salmanacel, verdad, se llevó al reino del norte los israelitas cautivos, okay, y se los llevó a Asiria, Aquí fue que comenzó el cautiverio de nosotros de nosotros en Asiria. ¿Ok? Baja para abajo. Esta es una foto del de rey Ciro, ¿verdad? Que le dio libertad a los israelitas, ¿ok? Para ellos regresar a Jerusalén y comenzar a... Ahí se rebuild. A reconstruir. A reconstruir, ¿verdad? Porque Jerusalén ya estaba... Um, estaba acabado. Right? Y un pequeño. Re, remnant? Remante. Remanente. remanente Un pequeño remante, remanente, Regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Pero la mayoría de, no, de nosotros, el reino del norte, los ser llamados hispanos y nativos americanos, decidimos a ir a un país más lejos todavía para guardar las leyes de Dios. Ok. Ahora baja. All right, So vamos a leer. Uh, Deuteronomio 33 17, porque muchos de ustedes van a decir, oh, pero eso no se encuentra en la Biblia, ¿qué es lo que es eso, segundo Estras 13? Yo no lo tengo en mi Biblia, pero ¿qué? La historia que leímos de segunda, segunda Estras también se encuentra en la Biblia regular, ¿ok? O la Biblia entera, en Deuteronomio capítulo 33 y versículo 17. El libro de Deuteronomio capítulo 33 y 17. Ajá. Como el primogénito de su toro es su en su gloria y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acoronearán acoroneará a los De lo del comienzo de nuevo. Como el primogénito de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo. Con ellas aconorean con, a, a los pueblos juntos. Aconeará. Aconeará. Jun a con, a, con, perdón, a, 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 coneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. So, eh, dice aquí, como el primogénito de su toro es su gloria, ¿verdad? Esa es la tribu de Efraim, que es la, la cabeza del reino del norte, que viene siendo hoy en día los seres llamados. Puertorriqueños, ellos son la tribu, la cabeza, la primera tribu del reino del norte que acolnearon a las 10 diez tribus, ¿verdad? Y qué hicieron? Ellos son los de diez millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Lee el versículo eh, el, eh, el versículo primero que eso. Con, Con ellas. Okay. Con ellas aconorean. A, la, a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Eso fue lo que leímos en, segundo, en Segunda Estras, capítulo 13 y versículo 40, 41, all right? que acornearon a las diez tribus y lo empujaron a las últimas de las tierras. ¿Y como dice en, en Segunda Estras? Vamos a leerle para que vean que, que está de acuerdo. Segundos Estras, capítulos... 13 y 41. Más ellos de común acuerdo se determinaron que ellos dejarían la multitud de las naciones y salieron en un remoto país donde nunca hombre habitó. Los últimos de las tierras, un remoto país, es la, es la misma historia. Okay, la estamos leyendo en la Biblia. Okay, el apócrifa es parte de la Biblia, tiene nuestra historia. Por eso que ustedes no saben cómo llegaron, ustedes creen que Cristóbal Colón descubrió América. Él no descubrió nada, que ¿Okay? él sabía que había gente porque él tenía la Biblia. Cuando uno ve la película, um, ¿cómo se llama la película esa? Uh, um, Conquest. 1492, Conquista de, de, del Paraíso. Okay, una película um, norteamericana que hicieron sobre la historia de Cristóbal Colón y cómo él llegó a este lado del mundo. Y en la película, si tú la ves, verdad, él dice que como tú sabes, él dice um, el, los, las, los libros de Esdras, porque Esdras enseñó, escribió en la Biblia cómo iban a llegar los israelitas a este lado del mundo. Él puso la historia de nosotros en la Biblia. Sigue leyendo. ¿Qué tú tienes no um, también como tú dices si sí, el segundo Ezra como tú dices que yo dice que no solamente se encuentra nada más eso no se encuentra en la Biblia también se encuentra en el libro de Oseas capítulo 11 y 10. vamos a leerlo en post Jehová caminarán él rugirá como león rugirá y los hijos vendrá temblando desde el occidente desde el, el, el occidente uh -huh. so como o el oeste. El oeste. Para, el oeste. Que, o, para ustedes sí. que no, no saben de... Occidente. ¿Y a dónde estamos hoy en día? En el oeste. Okay. En, el en, el, en el hemisferio occidente. Exacto. Mm -hmm. okay. so para que tú veas que la mayoría de los israelitas están aquí. Right. Ok. So, um, eso era todo en, en Deuteronomio. Sigue sí. leyendo Deuteronomio. Deuteronomio 33 y 17: como el primogénito de su toro es su gloria, oh, uh -huh. y sus astas como astas de búfalo, sí. con ellas aconorean a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. So, si querían saber qué es lo que quiere decir ese versículo, tienen que leer segundo Estras, ok. Te dice el resto de esa historia: cómo llegaron a este lado del mundo. Lee, ellos son. Los 10 millares de Efraín. La cabeza de la, del reino del norte, Efraín, los ser llamados puertorriqueños. Y ellos son los millares de Manasés. Manasés viene siendo los ser llamados cubanos, ¿ok? Efraín y Manasés, ¿ok? Los hijos de José. ¿Ok? Lee. Oh, eso era todo. Eso era todo. Okay. Ahora regresa. Um, dónde vamos ahora? Dame ver. Oh, no, no. Voy. Vamos a ir al libro de Primer Crónicas, capítulo 12, y versículo 32. Okay. Porque muchos de ustedes quieren saber cómo llegaron, cómo sabían llegar a este lado del mundo. Vamos a leer. El libro de Primer Crónicas, capítulo 12. Segundo. Eh, no, perdón. Primer Crónica 12. Capítulo 12 y 22. Ajá. Porque entonces todas, todos los días venían ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para ah, la guerra. Leyendo. Primer crónica 12 y 22. 32. Perdón. Primer Crónicas 12 y 32. De los hijos de Isaacar. ¿De quién? De los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar viene siendo los ser llamados mexicanos. Ok, lee. Doscientos principales. Ajá. Entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Ellos tenían el, el entendimiento de cómo navegar. Ok, lee. Y que sabían lo que Israel debía hacer. Ajá. Cuyo dicho. Seguían todos sus hermanos. So, ellos eran los guías, los navegantes que ayudaron a las diez tribus a navegar en las aguas y llegar a este lado del mundo. Okay? Ellos tenían el entendimiento. So, Quieren saber cómo llegamos a este lado del mundo, lo estamos aprendiendo de, de, de acuerdo a la Biblia. Ok. Uh, yes, go to that slide. Yeah, porque uh, tien, ellos tenían los tiempos porque eh, los si tú mm -hmm. observas las pirámides en México y, y también en lo, de los mayas ellos, ellos estaban bien um, alineados con las estrellas exactamente. Entonces, so, ellos tenían un buen conocimiento había un, un hombre ellos apuntaban para mirar el, las estrellas toda la, toda la noche para, para so, así que ellos um, contaban el tiempo exacto. Vamos a ir next slide all right Aquí estamos viendo el río Éufretes, Elfret, ¿verdad? Que está um, grabado en la Biblia. ¿Cómo, cómo, cuál, ¿Cuál fue el paso que cogimos okay, los israelitas? All right, comenzamos desde el río Éufretes. Ok, ahora el próximo. ¿A right, dónde se encuentra el río Éufretes? Aquí, donde está el río Eufrates, era que se encontraba el, el reino de Asiria. Okay? salimos de, del Eufrates, verdad? La multitud, verdad? Y ves las aguas, la foto de las aguas, así es que estaba el, 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 ahí se, el mal, verdad? Pero Dios pacificó las aguas para nosotros poder navegar. Ok, sin la ayuda de Dios, nosotros no íbamos a llegar a este lado del mundo. Y como quiera, cogió un año y medio para llegar desde ese punto en el Éufrates hasta um, el, el, el Norteamérica, ¿ok? El próximo. Ahí tuve un, eh, un mapa que te enseña las aguas, cómo estaban. ¿Cómo se dice? Torrento. un torrente de agua, verdad. Turbulente. Dios pacificó esas aguas para nosotros navegar, okay, para nosotros llegar a este lado del mundo. Bueno, tuve el mapa de África, verdad. Te lo enseña. El próximo. So, ahí la línea roja te está enseñando cómo llegamos a este lado del mundo. Lo leímos en en, Deuter en, Deuteronomio, no, no, en Deuteronomio 33, 17 y en Segundo Estras 13, versículo 40 hasta el 43, yo creo, ¿verdad? El río Eufrates aquí, ¿verdad? En, al lado de África, el reino de Asiria y cogimos, bajamos por África y llegamos a Sudamérica, Norteamérica. ¿Cómo se llama esa tierra en, en la Biblia? Alzare, okay, que quiere decir nuevo mundo. Como le dicen a las Américas nuevo mundo. Como le pusieron nuevo mundo. Eso es lo que quiere decir la palabra Alzare. Es una palabra antigua, que okay, una palabra hebrea. All right. You want to translate that? You want to get with us? So, lo que lo que nosotros estamos hablando es eh, que cómo nosotros llegamos aquí es por el, empezamos en, en Asiria, cuando estábamos en esclavitud. Okay. Después que vino el rey Ciro, nosotros, así es que nosotros tuvimos el, el, um, la dicha o la decisión para irnos a un lugar donde un hombre nunca habitó. ¿Entendiste? So fuimos por el Éufrates, que vacía en el Golfo Pérsico. Luego va alrededor de África y después luego entre África y Madagascar. Para llegar alrededor y llegar a Sudamérica, y después de ahí nosotros uh, esparcimos en, uh, en el, uh, América del Sur, Centroamérica, América del Norte. ¿Tienes la traducción de Arzareth en español? Sí. Arzareth es aquí, okay, dice aquí: Arzareth, el nombre de la tierra más allá del gran río, uh, lejos de la morada del hombre en el cual los diez tribus de Israel morará, observando las leyes de Moisés hasta el tiempo de la restauración, de acuerdo de cuarto Esdras capítulo 13 y versículo 45. Ahí es que nosotros leímos. Colón identificó América con esta tierra. ¿Quién? A Colón. Cristóbal Colón, ¿verdad? El conquistador, el asesino, el azaroso. ¿verdad? Colón identificó América con esta tierra. So, Colón ide identificó um, Alzare eh, um, con, con la tierra de las Américas. So, él sabía donde él iba. Él sabía que había israelitas en este lado del mundo. Uh -huh. Por eso fue que cuando Él vino a este lado del mundo, Él vino con un ejército. Él vino a matar. Okay? Él vino a acabar con la gente y a robarle. Okay? Él no vino con paz, como te enseñan en la escuela. Alright, esos son mentiras. Cristóbal Colón es un conquistador. Un conquistador no viene con paz. Un conquistador viene con espada. All right. so no sean equivocados. La historia de nosotros se encuentra en la Biblia. La estamos aprendiendo por primera vez y enseñándosela a ustedes para que ustedes se despierten. Despierten su mente. All right. vamos a leer Oseas de nuevo porque. Go to the next slide. Abajo, baja, baja. Ahí. ¿De qué se Por ahí, nosotros estamos viendo, ahí, eso es Tenochtitlan, ¿ok? Eso es México, ¿ok? Teníamos, ahí, la gente tenía las cosas bien organizadas, pero no solamente ahí, sino los indios y um, en lo, la indígena en Puerto Rico, en, en, en Santo Domingo, ¿ok? En Panamá. Todos esos lugares estaban ordenados, ¿ok? Ahí todo el mundo tenía las cosas uh, hechas bien, uh, los lo granos en un lado, el arroz en otro lado, así habichuela, todo en orden, comercio. Ajá. Cuando Yo, ¿hmm? cuando, Christ, cuando Cristóbal Colón llegó aquí, él se encontró con esto y dijo, man, esta gente está Bien, ellos, ellos están organizados, son limpios, más limpios que nosotros. Nosotros fuimos los que les enseñamos a ellos cómo bañarse. Exacto, nosotros no, no, no andábamos en cuero. Uh -huh. okay. Eso fue cuando nos quitaron todo. All right. Nos quitaron nuestras um, prendas, nuestros oros, nuestros diamantes. Okay. Nos quitaron nuestra ropa que tenía diamante, tenía oro. All right. Nosotros era, teníamos una, una comunidad, una nación. Teníamos um, príncipes, reyes que gobernaban. Okay, como, eh, ¿Cómo se llama? Atahuarpa, okay, que, lo, que lo mataron, que lo quemaron. Okay. Y cuando tú ves esta foto, ¿verdad? Estos son los seres llamados uh, ¿cómo es? aztecas, ¿verdad? Que le, hoy en día le dicen, le dicen indios, que esa palabra quiere um, decir salvaje. ¿okay? Si tú lo ves, oh, pero ellos no se parecen a, a los, a los seres llamados negros. ¿Sabe por qué? Porque como leímos. Nosotros estamos en cautiverio en Asiria, so, nos mezclamos con esas naciones, right? Y desde el, el tiempo de Asiria hasta el, um, eh, la liberación de, de, de los persios, cogió 147 años, o so, durante ese tiempo, claramente nosotros nos mezclamos con las otras naciones, por eso que los ser llamados hispanos y, y latinos y nativo americanos se parecen diferente a los ser llamados negros, uh, uh, antillanos y, y haitianos, okay? porque el reino del sur se quedó en Jerusalén. Ellos no se mezclaron como se mezclaron el reino del norte. Por eso que nosotros no aparecemos diferente a ellos, pero somos la misma gente porque la semilla de, determina que tú eres. Okay? si tu papá es israelita, tú eres israelita. All right? vamos a leer Oseas 10 y uh, 11. Y, ¿Cuál era? 11 y 10. Uh -huh. El libro de Oseas, capítulo 11 y 10. En pos de Jehová caminarán, El, él ruirá como león. So, esto uh, con. Esto va con, con Segundo Estras, ¿verdad? Cuando ellos dijeron, vamos a coger un acuerdo y vamos a guardar las leyes de Dios. Dice ahí, léelo de nuevo. En poseo Jehová caminarán. Van a caminar con, en, 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 en los pasos de Dios, ¿le? Él ruirá como león. Iban a ruirar como león, ¿por qué? Porque iban a estar libre en este lado del mundo, ¿le? Ruirá. Y los hijos vendrán temblando. Los hijos vendrán temblando a dónde? Desde el occidente. Desde el occidente. Por eso, porque tenam, estábamos libres en este lado del mundo. Dios nos dio este lado del mundo. Ok, lee. Eso era todo. Ok, so nosotros, como, como estamos viendo en esa foto, teníamos reyes, teníamos comunidades, teníamos casas. Okay. Riqueza. ¿Cómo? Riqueza. Teníamos riqueza, exactamente. All right, so todo esto se encuentra en la Biblia. Tiene que leerlo. Tiene que leer tu historia en la Biblia. Tiene que verte en la Biblia. Next slide. I see slide in Spanish. Okay, so estamos aquí, ¿ya qué es lo que pasó con los, con los israelitas, con el reino del norte? Comenzaron a ir a idolatría. Okay, comenzaron a caer lo, el reino del norte, okay? comenzaron con idolatría, brujería, cosas demoníacas, okay? estaban sacrificando uh, carne humana, se la comían, eso tú lo puedes ver en la película de Apoc um, Apocalipto, okay? es una película buena, yo considero que, que la vean. ¿Por qué? Porque esto, eso tiene nuestra historia y, y va con, con lo que dice la Biblia. Vamos a leer uh, Oseas capítulo 8 y versículo 13. Go to the next slide. El libro de Oseas. El libro de Oseas uh -huh. capítulo 8 y 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne. ¿Qué hicieron qué? Saf sac of pero, en los sacrificios de mis ofrendas safri, safri, <laughs> sacrificaron carne. Sacrificaron carne. ¿Qué carne? Carne humana. Eso es lo que estamos viendo en la foto. Okay? Estaban sacrificando carne humana. ¿A qué? A, a los dioses ajenos, dioses de idolatría, como el, el dios del sol, el, el, cosas demónicas, right? so, en este lado del mundo estábamos sacrificando carne humana. Los aztecas. Estaban conocidos para hacer eso. Ok. Le. Y comieron. No los quiso Jehová. Dios no quiso ese sacrificio porque Dios no puso sacrificio humano. Ok. Él, él hizo el sacrificio de, de oveja. Ok. Pero no es sacrificio humano. Eso es contra de Dios. Lee. Ahora se acordará de su iniquidad. Ahora se va a acordar de su iniquidad, de su pecado. Le. Y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. ¿Y, con, y, ¿Y qué? Ellos volverán a Egipto. Ellos van a volver a Egipto. Van a volver a la casa de servidumbre. ¿Ok? Egipto significa la casa de servidumbre. All right? Cuando uno lee Éxodo capítulo 20 y versículo 2. Vamos a leerlo bien rápido para que la gente entienda. El all all right. libro de Éxodo capítulo 20 y 2. Ajá. Yo soy Jehová tu Dios. Que te saqué de la tierra de Egipto. Que te sacó de dónde? De la tierra de Egipto. Que nos liberó de la tierra de Egipto. Lee. De casa de servidumbre. ¿De qué? De casa de servidumbre. De casa de servidumbre. Egipto significa casa de servidumbre. Eso es lo que estáb estábamos leyendo en Oseas 8 y 13. Y la, fo la foto, ¿verdad?, uh, te enseña los sacrificios humanos. Okay, la, la, la carne humana que sacrificaban y se la comían. La Biblia dice que se la comían. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que eso te daba poder. Pero eso es cosas de, 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 del demonio, del diablo. Eso no es cosas de Dios. So nosotros caímos y Dios nos llevó a la casa de servidumbre de nuevo. Por eso es que Él permitió a Cristóbal Colón y, a los, y al resto de los conquistadores a llegar a este lado del mundo a conquistar al reino del norte. Okay, vamos a will ahora, go to the, the Deuteronomy slot. You got something? It's already there. No, the next one. The next tab, the next tab. Okay. The first one. Four, four. Oh. Yeah. Why you got it in English? Supposed hmm. to happen in Spanish. That's, I don't, I'm telling you, I didn't go. Wow, deal. bro. Let, un, un momento, yo te lo mando ahora. Espérate. How do I send it? How do I? Well, the whole thing is in English. How do well. I send it? Mi gente, pongan atención, cogen notas en sus cuadernos y, y ustedes están conociendo la verdad ahora con los capitanes. ¿o no? esto, es una, esto, es, esto es información, es oro para ustedes. Y algo para ustedes enseñar a su familia, decirle que eso está en la Biblia. Nosotros los hispanos está escrito. Ajá, nuestra historia está grabada en la biblia que okay? ya no podemos estar engañados ya no podemos seguir con la mentira de la iglesia católica que solamente fu fuimos esclavos que cristóbal colón no, no como dice no, no puso no sacó de, 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 de de, de ser salvaje, de, de, ajá, de ser salvaje, ok, eso es mentira. Nosotros lo, lo educamos a ellos, nos enseñamos cómo bañarse, porque ellos tenían una peste, mm. un, ¿Una? un olor, un olor. No una, tenían varios pestes. <laughs> Exacto. <laughs> okay. Ellos eran ricos en peste. Hmm. <laughs> Adiós. La peste, del, solo la peste mató un paquetón de nosotros. Mm. Hmm. So, vamos a leer ahora la historia de, de, de los latinos en la Biblia. Deuteronomio capítulo 28 y versículo 15. El libro de Deuteronomio capítulo 28 y 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si no oíamos la voz de Jehová tu Dios. Esta es la palabra de Dios que se la dio al, a, a Moisés, para, a los israelitas. ¿Ok? Lee. Para perdón, perdón. En Deutonomio 28 se encuentran las bendiciones y las maldiciones de, de Israel, ¿ok? Si guardamos los, la, las leyes, iban a tener bendiciones. Se encuentra en versículo 1 hasta el 14. Desde 15 al 68 se encuentran las maldiciones. Por eso que sabemos quiénes somos hoy, porque estas maldiciones solamente le cabe a los israelitas, a los ser llamados negros, hispanos y nativoamericanos hoy en día. Lee. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos. Que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Vendrá sobre ti que todas estas maldiciones. Maldiciones, estas son cosas malas. Esto no, es, esto no es una bendición, maldición. Ok, so vamos a ir ahora a Lamentaciones, capítulo 5. Comienza con el versículo 1. Bueno, bueno. El libro de Lamentaciones, capítulos 5 y 1. Mm -hmm. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos han sucedido. Mira que ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. ¿Nuestra qué? Heredad ha pasado a extraños. La heredad que ha pasado a extraños es las tierras del norteamérica, sudamérica, okay, Centro Centroamérica ha pasado a extraños. Y hoy en día como le dicen a los ser llamados mexicanos, nativo americanos y todos los que lo que vienen aquí supuestamente, ilegalmente, extraños. Pero los extraños son las otras naciones que vinieron aquí, principalmente los caucásticos, los idomitas, de acuerdo a la Biblia. Ok, lee. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Huérfanos somos sin padre. ¿Por qué? Porque mataron a muchos de nuestros padres cuando vinieron los conquistadores a este lado del mundo. Ok, lee. Nuestras madres son como viudas. Son como viudas, ¿por qué? Porque no tenían marido. Mataron a los maridos, violaron a las mujeres. Ok. Le. Nuestra agua bebemos por dinero. ¿Nuestra qué? Agua bebemos por dinero. Nuestra Ustedes no, no compran su agua hoy en día. Está grabado en la Biblia. Hoy en día pagamos por nuestra agua. Ok. Si tú ves la película, también la agua. Ok. Te enseña la historia que lo que pasó en Bolivia, okay, cuando eh, el gobierno boliviano, okay, estaban matando, estaban arrestando a la gente, ¿por qué? Porque estaban guardando la agua, la lluvia, okay, le estaban po poniendo um, taxes. poniendo pues, impuestos, le estaban poniendo impuestos para guardar agua, no podían, era ilegal para guardar la agua de la lluvia, okay, tenían que pagar impuestos. Okay, lo estamos leyendo en la Biblia. Leo de nuevo. Nuestra aguas bebemos por dinero. Nuestra agua bebemos por dinero. Tenemos que pagar para la agua de Sunny, uh, Poland Spring, okay, Smart Water, toda esa agua que tiene en su nombre. Nosotros, nosotros no somos dueños de eso. Pero tenemos que comprar nuestra agua porque la agua a, hoy en día que, que corre en, la, en, la, en las llaves no se puede beber. Tiene micro, microbios. Tiene uh, say lead? Uh, plomo. Tiene plomo, exactamente. Que, te, que ahora, hoy en día, está causando um, cosas mentales en nuestros hijos. Le están atrasando su, su mente. Okay? Y eso es a, al propósito, porque quieren acabar con nuestra gente. Ok. Lead. Compramos nuestra leña por precio. Compramos nuestra leña por precio. Tenemos que, que pagar por, por cosas que, que Dios nos dio a nosotros. Okay? Él nos dio este lado del mundo para, para nosotros. Give me that en um, el libro de Génesis, ca capítulo 49 y versículo 19. Yo creo que okay? la tierra que le, le tocó a, a Gad, Okay. El libro de Génesis, capítulo 49 y 19. Ajá. Gad, el ejército lo acometerá, más él acometerá al fin. No, eso no era lo que yo quiera. ¿Oye, 33? Yeah, yeah, 33. Ok, Gad viene siendo los ser llamados nativoamericanos. Ok, el Norteamérica le pertenecía a. A, a, a los nativos americanos, la que viene siendo la tribu de Gad. Hoy en día no lo encuentra, ¿por qué? Porque están en reservas. Ok, el hombre caucástico acabó con ellos, lo mató, la mayoría de ellos, pero todavía existen la tribu de Gad. Ok, ¿lo tiene ahora? Eh, Deuteronomio 33 y 20. Ok, léelo. agar dijo: Bendito el que hizo ensechar a Gad. Ajá. Como león reposa y arrebatará brazo y tesa. Escoge lo mejor de la tierra para es, sí. Escoge qué? Lo mejor, para, lo mejor de la tierra para sí. Escoge lo mejor de la tierra para ti. Eso comenzó cuando salieron de Egipto y también uno vinieron a este lado del mundo. Ellos cogieron lo mejor para ellos, la mejor de la tierra para ellos. Norteamérica era lo mejor, la mejor de la tierra para ellos. Pero ¿qué? Como estamos leyendo en lamentaciones, ¿verdad? Tienen que comprar la leña, ¿ok? Se la venden. ¿Por qué? Porque se ha hecho dueño los conquistadores, los, ca los caucásticos, el opresor. Lee. Porque allí le fue reservada la porción del legislador. So la porción la, esa, esa, esa tierra le, le tocó a ellos como herencia. All right? Pero en, regresa a Lamentaciones, versículo 2. Lamentaciones, capítulo 5 y 5 y 4. 2. 5 y 2 o 2. 5 y 2. 5 y 2. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestra heredad la tierra ha pasado a extraños, lo estamos leyendo, right? y, lo, y lo vemos hoy en día, que lo, los ser llamados uh, nativo americanos ya no son dueños de la tierra. Okay? Ni, lo, ni ustedes, los ser llamados hispanos, que, que creen que la República Dominicana le, Dominicana le, le pertenece a ustedes o Puerto Rico le pertenece. No, okay? los caucásticos se han hecho dueños de esa tierra. Ellos hacen lo que le den la gana con la tierra de nosotros, nuestra heredad. Ha pasado a extraños. Okay, pongan atención. Abran los ojos. Para que vean la verdad. All right. Pon la foto ahora. Esa foto, súbelo ahí. All right, ahora lee versículo 5. Versículo 5. Padecemos persecución sobre nosotros. Padecemos qué? Perse persecución sobre nosotros. Ajá. Nos fatigamos. Y no hay para nosotros reposo. Y nos fatigamos. Y no hay para nosotros reposo reposo. Esto se llama esclavitud. Ustedes los latinos creen que no pasaron por esclavitud, que solamente le perteneció a los ser llamados negros. Okay? Pero eso no es verdad. Nosotros fuimos en esclavitud primero que los negros. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón llegó a este lado del mundo en 1492. So, nosotros estábamos en esclavitud más de 100 años antes de los ser llamados negros. ¿Ok? Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. El hombre caucástico nos tuvo a nosotros trabajando desde el sol, hasta, desde, desde el, uh, el levantamiento del sol hasta que bajó el sol. Okay? Mira. Ajá. Aquí está un libro que se llama Bartolomé de las Casas, Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Y aquí en, el, en la página 81 dice... Uh, entraban a en los pueblos, ni dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas, ni, parida, ni paridas, que no uh, desbarrigaban y hacían pedazos, como si dieran en unos corderos metidos en, su, uh, en sus apricios Hacían apuestas sobre quién de una uh, cuchillada abría el hombre por, por, por el medio. O le cortaba la cabeza de un piquete. O le descubría la, las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de la madre por las piernas. Y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas. Eso es lo que está diciendo que no, no había descanso. ¿Entendiste? Y también, um, capitán, eso va con el versículo 3 que dice... Lamentaciones 5 y 3 léelo. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Ajá. Nuestras aguas bebemos por dinero. So, eso es lo que estamos leyendo. ¿Qué hicieron? Nos mataron a, a nuestros, nuestros hombres, ¿ok? Violaron a nuestras mujeres, mataron a nuestros hijos, ¿ok? Eso, es, ese, eso coincide con lo que dice la Biblia de nuestra historia, ¿ok? Esto lo escribió quién? Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas. Eso fue un, un frías. Un frías, okay, que vino de España para grabar lo que estaba pasando en el Nuevo Mundo, en Álzaret, okay, um, Primeramente en Española y en otras partes de Norteamérica, Suramérica, el Caribe, Centroamérica. Okay. Lee ahora lamentaciones 5 y 6. Lamentaciones capítulo 5 y 6 al, al, al egipcio y al asirio extendi, extendimos la mano para saciarnos de pan. Al egipcio y al asirio. El egipcio fue el primer cautiverio y el asirio fue uno siguiente. Asirio. So, Egipto y Asirio representa nuestros opresores. Extendimos que extendimos la mano. Ajá. Para saciarnos de pan, para comer de pan, teníamos que ir a ellos para el pan, ¿ok? Todo esto está grabado en la Biblia y lo estamos leyendo en, en el libro de Bartolomé de la Casa y en la Biblia, ¿ok? El egipcio y el asirio extendimos la mano para saciarnos de pan, teníamos que ir a ellos para comer, ¿ok? Lee. Nuestros padres pecaron. Nuestros padres pecaron. Nosotros pecamos en, um, contra Dios, Lee. Y han muerto. Han muerto. Y nosotros llevamos su castigo. Nosotros llevamos su castigo hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios visita el pecado del, del hombre al tercer y cuarto generación. Tú lo encuentras en Éxodos en cuando lo dice. Alright. Sigue leyendo. Next slide. Keep up, all right? Not this one. The next one. The next one. Keep up with what we're reading. Verse 8. Verse yeah. Yeah. No, it's not. There you go. Right. Versículo 8. Siervos se enseñoraron de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Siervos se enseñorearon de nosotros. Siervos se enseñora, seño, enseñoraron de nosotros. Los siervos, nuestros siervos, los, los caucásticos, los idomitas, eran nuestros siervos. ¿Pero qué? Dios los puso por encima de nosotros por castigo. ¿Ok? Lee. No hubo quien nos librase de su mano. No hubo quien nos librase de su mano. Lo estamos viendo en estas fotos, ok. Los siervos que se subieron por encima de nosotros matando a nuestros hombres con espada. Ellos en caballos a, matando a nuestros hombres con espada. Ok. Uh, give me that in uh, Ecclesiastes. You know which one I want, right? Vamos a leerle otra parte de la Biblia que dice las mismas cosas. Los siervos se enseñaron de nosotros. El libro de Eclesiastes, capítulo 10 y 6. Ajá. La necedad está colocada en grandes alturas. Ajá. Y los ricos están sentados en lugar bajo. Léelo de nuevo. La necedad están colocadas en grandes alturas. La, la necedad, los inicuos, ¿verdad? Los, los, los caucásticos, los idomitas o también las otras naciones, ¿a dónde están? Están colocadas en grandes alturas. O se subieron encima de nosotros, ¿le? Y los ricos están sentados en no, lugar bajo. Los ricos somos nosotros, pero estamos sentados en lugar bajo. ¿Por qué? Porque rompimos la ley de Dios. Lee. Vi siervos a caballo. ¿Vi qué? Siervos a caballo. Vi siervos a caballo. Lo estamos viendo en la foto. En la foto. Los siervos, tú lo ves en, en, encima de caballos. ¿Por qué? Porque Dios. Dios no puso en esclavitud, Dios puso a nuestros sirvientes por encima de nosotros. ¿Por qué? Por desobediencia. Lee. Y príncipes que andaban como ciegos sobre la tierra. Los príncipes andando como cielos sobre la tierra. Aunque ¿okay? ya no estábamos en, en, en posición de, de reyes, de príncipes, ya estábamos en posición de esclavos. ¿Por qué? Por desobediencia. La palabra de Dios no falle. Okay? Si seguimos rompiendo la ley de Dios, esta es eh, eh, la, la maldición que nos va a seguir. Okay? Regresa ahora a Lamentaciones y L versículo 9. Lamentaciones capítulo 5 y versículo 9. Ajá. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestros pan ante la espada del desierto. ¿Por qué? Porque ellos estaban acabando con nuestra gente. Está grabado en muchísimos, en, en muchísimos libros. Okay, el libro de Bartolomé de las Casas te lo dice. El capitán lo va a leer ahora. <laughs> dice aquí, uh, y más abajo dice. ¿Cuál página? Es la página 135. Dile el, el nombre de la, del libro. ¿no? Ah, brevísima relación de la destrucción de las Indias. Dice aquí, y más abajo dice, donde, cono, donde conocerá vuestra majestad claramente como los que gobiernan por estas partes merecen ser desgobernados para que las repúblicas se, se aliviasen. Y si esto no se hace, a mí ver, no tienen cura sus enfermedades y conocerá también como en esas partes no hay cristianos mm. sino demonios wow. no hay servidores de dios ni de rey sino traidores de su ley y a su rey porque es verdad que mayor uh, que uh, uh, es verdad que el mayor inconveniente lo halló por traer a los, a los indios de guerra y hacerlos y a, y a sellos de paz Y a los de, uh, de paz Al conocimiento de su fe Y, a les, y, al, y es el, el áspero Y cruel tras, Tratamiento uh, Que los de paz reciben De los cristianos Son los misma gente que trajeron la Biblia lo, lo, Porque la Biblia Es nuestra, nuestro libro Pero cuando estábamos aquí Lo Caucásticos se apoderaron de la Biblia y lo trajeron acá. Mm. Pero la ley te dice, no, no matará, no hurtará, right? no robará. Tres mandamientos los rompieron fácilmente con Biblia. Por eso hoy día nosotros, muchos de nosotros no tenemos um, esa creencia en la Biblia, porque les decimos que hay mucho, um, uh, muchas con, uh, contradicciones. La razón por hay muchas contradicciones, porque la gente que nos trajeron originalmente nos confundieron. Exacto. Ok. so ustedes, ¿verdad? Los seres llamados hispanos y nativo americanos, que se llaman cristianos, que creen que Dios solamente es amor, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, pero él también, él pone juicio por, por romper sus leyes, ¿ok? Van a, se, se, se pueden preguntar, pero ¿por qué permitió esto Dios? Okay, vamos a leer Deuteronomio 28 y 46. El libro de Deuteronomio, capítulo 28 y 46. Ajá. Y serán en ti por señal. Serán qué? En ti por señal. Dios puso, puso estas maldiciones sobre nosotros. ¿Por qué? Por señal. Por señal, para saber quiénes somos en los últimos días. ¿A quién le pasó estas maldiciones? A los negros, hispanos y nativoamericanos. A nadie más. Estas maldiciones no le cabe a nadie más. Solamente nosotros. Nuestra historia está grabada en la Biblia. ¿Ok? Lee. Y por maravilla. ¿Y por qué? Maravilla. Ajá. Y en tu descendencia para siempre. Estará. Estas maldiciones y maravillas estará sobre nuestras descendencias para siempre. Lee. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. So, ¿Por qué le pasó esto a nuestra gente? No serviste a Jehová tu Dios con alegría. Por no servir a Jehová nuestro Dios con alegría. Y con gozo Ajá. de corazón. Por la abundancia de todas las cosas. Por la abundancia de todas las cosas. Dios nos dio la abundancia de todas las cosas, pero ¿qué? Nosotros queríamos ser como las otras naciones. Queríamos tener un rey sobre nosotros, ¿verdad? Queríamos ser igual a las otras naciones. O por no servir a Dios con gozo y alegría, Dios nos puso estas maldiciones. ¿Cuál es el gozo y la alegría? Guardando las, las, las leyes de Dios. ¿Ok? So, todo tiene su, su propósito. Tú quieres ser como las otras naciones, tienen que sufrir las maldiciones. Porque las otras naciones, Dios no bregó, bregó con ello. All right? ¿Tú tienes algo? No sé. Okay. Oh, so, oh, oh, eh, Daniel dice, uh -huh. como tú dijiste, esto no le pasó a nadie más, pero a nosotros, Israel, Exacto. vamos a comprobarlo, que lo dice en Daniel capítulo 9 y 11. Todo Israel traspasó tu ley, apatándose para no obedecer tu voz. So todo Israel, las doce tribus, toditos rompieron la ley de Dios. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. ¿La qué? Ha caído sobre nosotros la maldición. Ha caído sobre nosotros la maldición. Lee. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. ¿Dónde está escrito? En la ley de Moisés. En la Biblia está escrito nuestras maldiciones. Lee. Siervo de Dios. ¿Siervo qué? De Dios. Ajá. Porque contra él pecamos. ¿Contra quién? Contra él pecamos. Contra Dios pecamos. Y él ha cumplido la palabra que ha hablado contra nosotros. Él cumplió la palabra que habló contra nosotros. ¿Dónde está esa palabra? En Deuteronomio 28, 15 al 68. Lee. Y contra nuestros jefes que nos go que gobernaron. Ajá. Trayendo sobre nosotros tan gran grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que es ha hecho contra Jerusalén nunca ha hecho esto en el mundo, Na, a nadie más le ha pasado estas maldiciones niños estrellados contra la pared, ok nuestras mujeres co cortadas desde la teta hasta la barriga para que el niño que, con, con quien estaba embarazada le caía, ok y, estas... ¿Y después cogían ese niño y los estrellaban las, 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 las en, en una piedra en lo que la madre poco a poco moría exacto Okay, lo estamos leyendo en la Biblia. Vean un momento. Isaías 47. Isaías 47 y um, versículo 6. Isaías 47, versículo 6. Esto, está, esto es Dios hablando a América. Ok, por lo, 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 lo caucásico, lo que ellos hicieron a nosotros. Dios está explicando por qué Él hizo. O él, ta, él, él te va a explicar. Yo, Me enojé contra mi pueblo. Dios estaba enojado con nosotros o él tenía que castigarnos. Okay? Profané mi heredad. Nosotros somos la heredad de Dios y él los profanó a nosotros por no seguir los mandamientos. Lee. Y los entregué en tu mano. Y él nos entregó a la mano de los caldeos, o sea, de los caucásticos. ¿Ok? Lee. No le tuviste compasión. Ellos, los caucásticos, no tuvieron compasión con nosotros. Lee. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Y ellos pusieron a, a, a los ancianos de nosotros, ellos no tenían, uh, ellos no tenían ese, uh, ese respeto. Tú lo lees en, en Deuteronomio 28 y 48. Ni el viejo ni el joven tenían misericordia. Uh -huh. Dijiste. Para siempre seré so señora. O sea, ella va, eh, América iba a estar sobre todos nosotros. Eso es lo que yo quería. Okay, vamos a regresar a Lamentaciones, capítulo 5 y versículo 10. El libro de Lamentaciones, capítulo 5 y versículo 10. Oh, Nuestro piel se ennegreció. Enegreci como un horno. ¿Qué dice la Biblia? Nuestra piel se ennegreció como un horno. So, los ser llamados, los israelitas de la Biblia son gente de color. La Biblia te está diciendo que se ennegreció su piel. La piel de nosotros es negra, ¿ok? De las más claras hasta las más oscuras. Somos negros, gente de color, ¿ok? Lee. A causa del ardor del hambre. Ajá. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de, de las manos. No respetaron el rostro. Deme uh, versículo 11 de nuevo. Versículo 11. Mm -hmm. Violaron a las mujeres de Sion. Perdón. Violaron a las mujeres en Sión. A las vírgenes en las ciudades de Judá. So, la estamos viendo en la foto. Ok. Nuestras mujeres la violaron. Se la llevaron. Cuando Cristóbal Colón vino aquí, él se llevó muchas de nuestras mujeres, nuestros hombres, como esclavos. Y la violaron. Ok. La violaron. Acabaron con ella, ¿ok? La trataron como prostitutas. Alright? Las vírgenes en las ciudades de Judá también, las llamadas negras, ¿ok? Lee. Versículo 12. A los príncipes colgaron de las manos. ¿A quién? A los príncipes colgaron de las manos. A los príncipes colgaron de las manos, ¿ok? Estamos viendo la foto. Esto fue grabado por Bartolomé de la Casa. Esta foto que estamos viendo aquí. Escrito por un hombre que se llama Theodore de Bray, que después él se lo escribió por Bartolomé de la Casa. Good. No respetaron el rostro de los viejos. No respetaron el rostro de los viejos, como dijo el capitán. Está grabado en Deuteronomio 28 y 48. Okay. Y estamos viendo en la foto que estaban haciendo, golpeando a nuestros hombres mayores en, por la espalda. Ok, so, no solamente esclavitud le pasó a los ser llamados negros, a los, a los nativos americanos, a los hispanos también le pasó. Colgaron a nuestros hombres por trece, ok, representando a, a Jesús y a los doce discípulos, ok. Lo estamos viendo aquí en foto grabada por nuestros um, opresores, el hombre caucástico. ¿Cómo se llama otra vez? Theodore uh, The Él The fue el pintor o el, el que esculpió la, la, las escenas que usted está viendo, ustedes están viendo ahora. Ya yeah, lo vamos a leer ahora. Oh, espera, yeah. Vamos a leer uh, va, Léame el libro de Nahum. Nahum, capítulo 3 y versículo 9, porque como dijo el, el hermano, verdad que aquí en la foto tú estás viendo un conquistador estrellando eh, a un bebé, a un inocente que no tiene que ni puede um, por acaso hablar ni, ni, ni caminar. ¿Qué tiene que hizo de mar ese bebé? ¿Por qué lo está estrellando? Ok, porque esta gente son del diablo, son el demonio. Ok, nos tienen un odio a nosotros, a nuestra gente. Querían acabar con nuestra gente. Y lo estamos viendo aquí. Trayó a nuestros hijos contra la pared. Aunque ¿okay? como un deporte. Como algo para, para su gozo. Vamos a leer. 3 y 12. 3 uh, y 9. El libro de Naum, capítulo 3 y 9. Etiopía era su fortaleza. Ajá. También Egipto. So Etiopía y Egipto representa aquí en nuestros cautiverios. Y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a nuestros cautivos, okay, nuestros opresores, para ayuda. Lee. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. Ajá, sin embargo, fu fuimos llevados en cautiverio. Le pedimos perdón, le pedimos. Ahí um, se misericordia, pero como quiera nos llevaron a nosotros en cautiverio. Lee. También sus pequeños. ¿Nuestros quién? Pequeños. Nuestros pequeños. Fueron estrellados en las crucilladas. Fueron estrellados contra la pared, contra las piedras. Okay. Está grabado en la Biblia. La Biblia, Dios sabía que lo iba a pasar a nosotros en los últimos días. Okay. Y va, coincida. Con lo, con lo que grabó Theodore DeVry, el dibujo de Theodore DeVry que vio con sus propios ojos, ¿ok? Lo que nos estaba pasando a los ser llamados indios, latinos, hispanos, nativos americanos, ¿ok? Y está grabado en la Biblia. La Biblia es una, 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 un libro de verdad, ¿ok? De verdad. Te va a decir la verdad, lo que nos pasó a nosotros, ¿alright? Um, pero... Léeme ahora Isaías 13 y 16, porque hay un Dios, ¿verdad? el Dios de Israel, y él, y él no se olvida de lo que nos pasó a nosotros. Son la misma cosa que ellos nos hicieron a nosotros, Dios lo tiene preparado para, para ellos. Nos tocó a nosotros, a ellos le va a tocar lo mismo. Uh -huh. okay? Lee. El libro de Isaías, capítulo 13 y 16. Ajá. Sus niños serán estrallados. Los, los niños de los opresores van a ser estrallados como nuestros niños. Okay? La venganza de Dios viene. No se preocupen. Okay? Sí, eh. Lee. Sus niños serán estrallados delante de ellos. Ajá. Sus casas serán secadas. Sa saqueadas. Saqueadas. Ajá. Y violadas. Sus mujeres y violada a sus mujeres. Eso no quiere decir que nosotros vamos a estar haciendo eso, pero a ellos le va a tocar la misma cosa, okay? Lo que le pasó a nosotros le va a tocar a ellos, okay? uh -huh. Pero nosotros somos gente de fe, okay? right. sabemos que hay un Dios y el Dios va a vengar a nuestra gente, okay? Nosotros no tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer nosotros es guardar los mandamientos. Esto es nuestros, nuestra, um, nuestro poder en los últimos días. Ya nosotros no podemos pelear con espada, no, pe no podemos pelear con revolver o con metralladora. Eso no nos va a salvar a nosotros. Lo que nos va a salvar a nosotros es la palabra de Dios, la fe en Dios y en Jesucristo. Así es. Tu disciplina es lo que, te, es lo que va a salvarte. La disciplina de nosotros va a salvarnos de este lugar. Vea el, el, ahí. Vea el libro de Abdias, capítulo, uh, versículo nueve. Abdias, El libro de Abdias versículo nueve. Eh, ocho. Ocho. No haré que perezcan, pero no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová. Los sabios de Edom. Porque los sabios de Edom, ellos están en control de la comida, en control de la ciencia, la, el medicamento que tú te tomas todos los días. ¿Ok? ¿Qué pasa? El, el metformin, que es para los diabéticos, realmente hace un daño a nuestra gente. ¿Ok? El metformin hace un daño a nosotros y está supuesto curar. Imagínate, si tú tomas un, una, un, un, un medicamento, es para curar la enfermedad. ¿Qué es lo que hace el metformin? El metformin baja la azúcar o te pone el, el, el azúcar a nivel, pero no está curando el, el de eso, la enfermedad. Todavía está el, 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 el diabetes ahí. Eso es porque muchos de nosotros somos un poquito locos o, o, o caemos en, en, en confusión o estamos así, nos descaemos de momento como si nosotros éramos drogadictas. Gente buena, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom. Los sabios de Edom, que son tus doctores hoy día, tus científicos hoy día, tu, uh, la gente que, que están en, en, en la corporación, la gente más alta que tienen todo el dinero. ¿Get it? Y la prudencia del monte de Esaú. El, la, porque ellos son. Es América. América es el monte de los prudentes de Isaú, ¿Le? Y tus valientes. O y los valientes Que se, se está hablando De los ejércitos De los mari, de marinas Del de, de, de army Del navy ¿Ok? Lee Serán amendretados Porque todo hombre Será cortado Del monte de Esaú Por el estrago Y Esaú va a ser destruido Por todas las barbaridades Que ellos hicieron Desde que ellos estaban en, 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 en el monte de los caucásicos Ellos van a recibir Destrucción Good. Versículo 10: Por la injuria a tu hermano Jacob. ¿Tú en inglés dice su, por, su, por su violencia. Búscame esa palabra, pero yo estoy seguro que lo que. ¿Qué es su name? Injuria. Uh, no. Eh, este hombre. Um, um, el que escribió esa Biblia. Obadiah. No. Eh. Eh, eh, reino, reino. reino Valera. Uh -huh. Yo quiero estar seguro que, 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 que Valera. Reino de Valera, él puso esa palabra ahí y que coincide con lo que King James puso. Porque en la Biblia, en inglés, dice violence o violencia. ¿Qué significa esa palabra que él escribió? Say it again so that he can write it. Injuria. Injuria. ¿Qué significa injuria? I-N-I, I latina. N-J. Injurious, injuria. Uh -huh. You gotta, you, you gotta say it, take the Spanish word uh, and say it in right. English. That's what you say. Significado. Okay. Make it big. It. Read it. Okay. Injuria. Hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, cre credibilidad, credibilidad. etc. Especialmente cuando es injusto. Okay. Suena bien, pero no es, no, no, da la gravedad mm -hmm. de la palabra violencia. Put that to the side mm -hmm. y búscame violencia. Open another tab. I'm gonna go back to injuria. Let me get to the ready Violencia. Violia, violencia. Uso de la fuerza para conseguir un fin. ¿Tú ves la diferencia? Mira la diferencia de violencia y injuria. ¿Ok? En inglés dice violence. En español violence es violencia, no injuria. ¿Ok? Léelo otra vez. Uso de la fuerza. Para conseguir un fin. Una persona usa fuerza para llegar a un fin. ¿Para qué? Para matarte. Es el fin que, el, que, el, que Isaú hizo a nosotros. Él fue violento en contra de nosotros. ¿Okay? Cuando tú, cuando tú guindas a una persona de un, de un palo, eso es violento. Cuando tú cortas un bebé de, 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 de la, del vientre de la madre, eso es violento. Cuando tú le cortas la bolsa de un hombre y cura, tú, 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 tú quitas la piel y lo secas en el sol para que tú puedas poner su, uh, su tabaco, eso es violento. ¿Ok? Ahora, go back to injuria. Y mucha gente dice, ¿pero por qué tú tienes que hablar así? ¿Por qué tanto coraje? ¿Tú no ves lo que hicieron en nuestro antepasado. Tú estás cómodo porque no te está pasando a ti, pero deja que esto te pase a tu hija, a tu esposa, uh -huh. y después tú vas a tener coraje como yo y mucho más. Uh -huh. Le injuria, hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor y credibilidad. Ahora, ahora déjame ayudarte con uh -huh. injuria. Ellos, ellos. Ellos nos quitaron nuestra dignidad. ¿Ok? Por decir que Cristo es blanco y no es negro. Eso es nuestra dignidad. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos con el Cristo que es negro. Él es un hombre negro. Después, put it back, because I, I need to, there's more words in there. Honor. El honor que nos, nos pertenece a nosotros está en esta Biblia. Pero nosotros, como nosotros rompimos los mandamientos, ya nosotros estamos desconectados de esa honra de Dios que Dios nos dio a nosotros. Ahora, la credibilidad es lo que nosotros estamos leyendo ahora mismo. Pero ninguno de ustedes creen que nosotros somos los israelitas. Muchos de ustedes nos no defienden, oh, nos no, no discuten, oh, eh, eh, ahora somos el Israel espiritual. No, nosotros no somos Israel espiritual. No todo el mundo es Israel espiritual tampoco. ¿Ok? Alguien tiene que ser el diablo. Y la gran mayoría de esos diablos son, no, no que la gran mayoría, todos, la gente caucástica, son el diablo que la Biblia habla. Porque ahí dice todo Edom, todo Isaú. ¿Lee? Versículo 10. Uh, no, 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 right. read, it, read it how it is. Okay. Abdias, versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob, por, tu, por la violencia de, uh, encima de tu uh, hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. O sea, ellos no tienen ellos, ellos no tienen acceso a la misericordia de Dios. Cuando nosotros, cuando nosotros decimos que ellos son el diablo, es porque está escrito en la Biblia. No es porque yo lo quiero, porque yo soy negro y yo tengo algo en contra del blanco. Eso no, eso no es así. Es porque está, está documentado en la Biblia. Léelo. Yeah. El, el libro de, de Hebreos, capítulo 12 y 16. No seas que ha, haya algún fonicario o profano como Esaú. Porque Dios no tiene nada que ver con ellos que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Ellos fueron desechados. No hay, ellos no tienen acceso a la misericordia de Dios. Deja de estar tratándose como ellos. Deja de estar preguntando por ellos, porque ellos no te preguntan por ti. ¿Ya sé? Y no hubo oportunidad. Eh, ¿Tú sabes lo que es una oportunidad? Un, una manera de llegar. Ellos no tienen oportunidad de qué. Para el arrepentimiento. El arrepentimiento no es para ellos. El arrepentimiento está para ti. Deja de estar preguntando por el hombre blanco. Deja estar uh, pre preguntando por Donald Trump. Por ustedes que votaron por él. Aunque lo procuraron con lágrimas. Y créeme que después que ellos leyeron esta Biblia ellos procuraron con lágrimas, ¿ok? Hasta la fecha están. Hay muchos en YouTube ahora. Oh, desculpa, mi padre, ellos hicieron muchas barbaridad como, de la gente como, negra y, y latina. Como, como uno godo que dijo por favor Dios, yo, soy, yo sé que yo soy hijo de esa, por favor dame arrepentimiento. Yeah. Godo, yo, sí. yeah. <laughs> ellos pueden orar y pueden tratar. Lo, lo único que yo puedo decir es, Man, manda el dinero tuyo. Y vamos a tratar a ver si algo va a pasar, pero ya está documentado que no. Para ellos no hay arrepentimiento. ¿Ok? Right. All right. So, regresa al slide. Ok, so ahí estamos viendo que quemaron a nuestros ancianos, ok, por trece, representando a Jesucristo y a los discípulos, y detallaron a nuestros hijos contra la pared. All right. Y como leímos, ¿verdad?, en Nahum, Na Na y en, en Isaías, eso está grabado en la Biblia. Right. Regresa al próximo slide. Lamentaciones 5 y 13. Lee. El libro de Lamentaciones, capítulo 5 y 13. Llevaron a los jóvenes a moler. Cogieron a nuestros jóvenes a moler, a trabajar, ok, en esclavitud, bajo, 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 el, bajo el golpe, ok, bajo, bajo ¿qué? el esfuerzo estamos viendo aquí en la foto nuestros jóvenes trabajando cargando leña, Ok, empujando, empujando, empujando leña, alright, esto es esclavitud bajo la mano del opresor, Ok, lee y los muchos desfallecieron bajo el peso de la leña, muchos qué? Desfallecieron bajo el peso de la leña, desfallecieron, murieron bajo el peso de la leña, ¿por qué? Porque el trabajo que nos dieron a nuestros jóvenes era muy Difícil, muy duro, ok. Y lo estamos viendo en la foto, está grabado, está grabado en la Biblia y lo estamos viendo con fotos que hicieron opresores de, de, nuestra, de, nuestra, um, de nuestro cautiverio. Y mira, mira, muchos de ellos, si tú no hacías el trabajo bien o ellos tenían algo en contra de ti, ¿qué es lo que hacían? Lo guindaron. Sobre esto no solamente le pasó a, a los seres llamados negros. Ok, búscame en el internet la foto de los ser llamados mexicanos guinda, guindando también. Y si okay. tú viste la, la foto anterior con, eh, con, con los indios um, cagando la leña, usted ve un hombre con um, un padre sacerdote, se llamado sacerdote con un cruz en la mano. Exacto, esa cruz significa que la muerte, ok, la misma muerte de Jesucristo nos pasó a nosotros, ok, ellos son del diablo, ellos no tienen religión, ellos no tienen... Nada de Dios, o sea, no son la gente de Dios, son la gente del diablo. Porque a, a, el capitán acaba de, de darte el, el, el conocimiento de Hebreos 12, y como quiera, ustedes dicen: Ay, no, no, ellos pueden, Dios quiere a todo el mundo. Y, y, ustedes están con esa mente cristiana que Dios ama a todo el mundo y que hay gente buena en, en todas las naciones, no, ok, como leímos en Hebreo 12: ninguno de ellos es bueno. Ninguno de ellos van a ser salvo, aunque lo busquen con lágrimas, okay? What are you looking for? I said that they, be, they were hung, Mexicans hanging. I got them. I got you, bro. <laughs> not, not black. You don't got to put black Mexican. just put Mexicans. Go just scroll put down. Mexican, Mexican lynching. Yeah. Oh no, that's that's our own people. L-Y. L-Y. -L C-H. There you go, what? right there. Oh, yeah. There you go. Míralo ahí. Ok. La tercera foto. The third picture. The that wasn't it, but that's good. That, that one, yeah. Míralo ahí. Tuve la misma maldiciones que le pasó a los ser llamados negros, le pasó a los ser llamados hispanos. Nosotros somos la misma gente bajo las mismas maldiciones. No hay quien le escape esto. Okay? No hay nadie en, 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 este, en esta tierra que le ha pasado estas maldiciones. Okay? Solamente a nosotros. Y está grabado en la Biblia. Regresa a Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, capítulos 5 y 13, llevaron a los jóvenes a moler. Y muchos a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Okay. Y en la otra foto que estamos viendo ahí, cortaron a pedazos a nuestros jóvenes y se lo, se lo dieron a sus perros para comida. Okay. Esta, es, esta es las maldiciones que, que, que pasamos nosotros en esclavitud. Okay. Esto fue tu... Querido hombre caucástico, lo que ustedes, la, 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 la gente que right. ustedes aman tanto. Superman. Okay. Superman, Supermujer. Super okay. Estas son la gente que ustedes tienen como alto estema. Son la gente del diablo, lo que, lo que, lo que nos hicieron a nosotros. Right. Ahora sigue. Versículo 14. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los ancianos no se ven más en la puerta. Ya no están en, 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 en lugar de, en posición de, de, uh, de ¿cómo se dice? Elders. O oh, no son ancianos. Ya, ya no son de, ancianos. De, de no, no, yeah, no, ya no están en posición de líderes. que ¿no? Okay. no se encuentran en la puerta. ¿Por qué? Porque acabaron con los, nuestros, nuestros hombres. Lee. Los jóvenes dejaron sus canciones. ¿Los jóvenes qué? Dejaron su, sus canciones. Los jóvenes que estaban contentos cantando, ¿por qué? Porque estaban libres, dejaron sus canciones. All right. Vamos a leer uh, Salmo 137. El versículo comienza con el 1. Nuestros jóvenes dejaron sus canciones, dice Lamentaciones. Pero mira lo que dice el libro de Salmo 137. El libro de Samos 137 y 1, junto a los ríos de Babilonia. Ajá. Allí nos sentábamos y aún llorábamos. En los ríos de Babilonia, eso fue un cau el cautiverio de Babilonia. Pero vamos a ver que Babilonia aquí también representa Isaú o los idomitas. Le. Acordándonos de Sión. Ahí nos acordamos de Sión, ¿por qué? Porque nos hacía falta nuestra tierra. Lee sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras alpas Ajá. y los que nos habían llevado cautivos los que nos llevían, habían llevado cautivos nos pedían que cantasemos no, no pedían que que cantásemos, que cantaran, ok. Ellos querían que nosotros cantaran, pero, pero como leímos en Lamentaciones, los jóvenes dejaron sus canciones. Porque cuando uno está en cautiverio, uno está pasando por maldiciones, ¿Quién, ¿quién diablo quiere cantar una canción? Ok, pero estos malvados pedían una canción a nuestros jóvenes, a nuestra gente. ¿Por qué? Porque ellos, se, ellos estaban alegres con nuestro cautiverio. Lee. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría. Los que nos quitaron todo nos pedían a nosotros alegría. Lee. Diciendo: can, can, Cantarnos algunos de los canticos de Sión. Cantan una de esas canciones que ustedes tienen de Sión. Vamos, vamos a oír a ustedes cantar. No se preocupen por, por el, la esclavitud. Canten, canten. Ellos querían que nosotros cantábamos. Le. ¿Cómo cantaremos cantico de Jehová? ¿Qué dice nuestra gente? ¿Cómo cantaremos cantico de Jehová? ¿Cómo vamos a cantar una canción a Jehová en este cautiverio, en estas maldiciones? Lee. En tie tierra de extraños. En tierra de extraño. Ustedes se han hecho dueños de nuestra tierra. No estamos en Sion. ¿Cómo vamos a cantar una canción de Jehová? Lee. Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén. Piedra, mi diestra de sus deste ¿Eh? desterias. No queríamos olvidarnos de, de Jerusalén. Lee. Piedra, mi diestra, su des, 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 destreza. Lee. Mi lengua, se pe, mi lengua se pegue a mi paladar. Si me olvido de Jerusalén, que mi lengua se pegue a mi paladar, dice la Biblia. Lee. Si de ti no me acordé. Ajá. Si no enalteciere en a Jerusalén. Como preferente asunto de mi alegría. Lee. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom. ¿Qué dice la Biblia? Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom. Oh Dios, acuérdate de los hijos de Edom, los ser llamados caucásticos que nos, nos tienen en cautiverio. Lee. El día de Jerusalén. El día de Jerusalén. Porque ellos fueron que, se, que, que estaban en alegría cuando caímos en, en Jerusalén. en en el 70 AD. Lee. Cuando decían: Arrasla, arrasla. Acaba con ellos. Acaba con ellos. Lee. Hasta los cimientos. Hasta los cimientos, lee. Hija de Babilonia. Hija de quién? Hija de Babilonia. ¿Por qué? Porque los idomitas son hija de Babilonia. Son del mismo espíritu. Ok. Lee. La desolada. Bienaventurado. Bien aventurado. Bien aventurado. El que te diere el pago. Bienaventurado el que te diere el pago. ¿Quién, quién es el que te va a dar el pago? Dios te va a dar el pago por todo lo que nos hice, hiciste a nuestra gente. Lee. De lo que tú nos hiciste. De lo que tú nos hiciste. Ok, lee. Dichoso el que tomaré y estrellaré tus niños contra Lé, las peñas. Léelo de nuevo. Dichosos el que tomaré y estrellaré. Tus niños contra las peñas. Dichoso el que te, el que te tomaré y te estrellaré los niños contra la, 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 la peña. Okay? Porque lo mismo que tú le hiciste a nuestros niños, te va a pasar a ti. Por pedirnos a nosotros una canción en esta miseria, te lo va a pasar a ti. ¿Qué estamos viendo hoy en día? ¿verdad? Lo único que se hace rico aquí en, en Norteamérica de nuestra gente son los, los, los que cantan, los que bailan, los que juegan deporte. ¿Por qué? Porque eso es para la alegría de los idomitas. Ellos quieren ver a nosotros cantando, bailando y, y, y jugando un deporte para satisfecharlo a ellos. Pero nosotros estamos en miseria. Nuestra gente tiene que aprender que eso es lo que ellos quieren de nosotros, Dios no le agrada. Son las mismas la misma cosas que le pasó a nosotros, le va a pasar a ellos. Right. Dios se lo va a pagar a ellos. Regresa a, a Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, capítulos 5 y 15. Cesó el gozo de nuestro corazón. So, cesó el gozo de, nuestra, de nuestro corazón. Ya no teníamos gozo en nuestro corazón para cantar. Nuestra danza se cambió en luto. Ajá. Cayó la corona de nuestra cabeza. Le, no cayó en la corona de nuestra cabeza. Ya no estábamos en posición de, 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 de reyes o de príncipes. Ahora eh, somos sirvientes. Silvi, Perdónle. Hay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue estrictamente. Estri, Estre no, eso era todo. Ahora vamos a ir a, regresa a Deuteronomio 28 y 16. Next slide. Yeah. El libro de Deuteronomio, capítulo 28 y 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. An quiera que nos encontremos, ¿verdad? Los ser llamados... Y, um, negros, hispanos y nativos americanos, sea la ciudad o en el campo, vamos a ser malditos por romper la ley de Dios. Aquí estamos viendo en la foto un ser llamado Indio, ¿verdad? que es de la, de la nación de Israel, del reino del norte, yendo en cautiverio. ¿okay? Eso es una maldición de Dios por romper la ley. Por eso que tú lo ves en cuero. Ellos no andaban en cuero, nosotros teníamos ropas porque éramos príncipes, reyes. Pero en cautiverio caímos, okay, nos quitaron todo. El siguiente. Versículo 17. Wait, wait. Aquí. Oh, read that. Pues vamos a leerlo. Yeah, yeah. Maldito en la ciudad. Los esclavos en Nueva York. El mercado de esclavos ubicó en Wall Street, Nueva York. Seca del East River fue establecido en 1711 como un lugar donde esclavizados negros, latinos y nativos americanos podrían ser co contrados o Comprado. Contra Con contratados o comprados. Oh, yeah. Encontrados. Contratados o comprados. Perdón. Podían ser contratados o comprados. So, en la ciudad de Nueva York, tú encontrabas. A indios, a negros, latinos y nativos americanos que podían ser contrado, contratados y comprados. Aunque okay, eso es una maldición. All right. Sigue miles de negros, latinos y nativos americanos fueron mantenidos en servidumbre y vendidos en los primeros asenta asentamientos coloniales de Nueva Francia. Quebec, Nueva Brunswick, Isla de Príncipe Eduardo, Nueva Escocia y Alto Canadá, Ontario. So, en, en todas esas ciudades fundadas por los caucásticos, okay? tú encontrabas a los negros, latinos y nativos americanos en, 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 en servidumbre, okay? vendidos como, como, como animales. Okay? Lo estamos viendo en la foto. Right. El siguiente... El Deuteronomio 28, 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito serás tú en la ciudad y en, y en el campo. Ok. Vamos. Mira la foto aquí. La próxima foto. La próxima. All right. Estamos viendo aquí los negros, latinos y nativos americanos. ¿Qué están haciendo? En el campo con tal, con, cortando leña. Caña. Caña. Okay, azúcar, uh, tabaco, eh, quema, uh, café, todas estas cosas fue en servidumbre. Okay? Le cabe a los ser llamados latinos y nativoamericanos, igual que a los negros. Nosotros pasamos por las mismas maldiciones. El próximo. Versículo 17. Maldita tu canasta y tu alteza de amalzar. Maldita tu canasta y tu alteza de amalzar. No iban a tener nada para comprar, ningún poder de, de dinero, de nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos bajo las maldiciones. Para todo tenemos que ir para a nuestro opresor. ¿Hasta qué? Para pedirle ayuda um, monetario. Okay, para poder comprar cualquier cosa, casa, carro, para matrimonio, tiene que ir a tu, a, tu, a tu opresor. Hasta en muerte, tiene que ir a tu opresor. Para todo, tiene que ir a tu opresor. Próximo. Vea Deuteronomio 28 y versículo 43. De Deuteronomio 28 y 43. Esto es en detalle lo que estaba hablando uh, capitán Sofonía, que es el extranjero que estará en medio de ti. El hombre, el don, está entre medio de nosotros. ¿okay? Él está entre medio de todo. Él, está, él, él, ni, él ni puede estar en su propia casa. Él no está cómodo. Él tiene que estar entre medio de nosotros, fastidiando. Se elevará sobre ti muy alto. Este hombre se ha elevado muy alto. Y tú descenderás muy abajo. Y nosotros hemos descendido, de, descendimos tanto para abajo que estamos cómodos con la peste de orina en la escalera, en el elevador, en el proyecto. Okay? Estamos, estamos cómodos, estamos, eh, estamos cómodos en la porquería. All right? Hay gente que tiene perros y andan con su perro y dejan que el perro caguen ahí en, en, en la calle y no recogen la mierda. Ellos andan así, así como, como una gente. Nosotros somos como una gente vagabunda, sin respeto el uno al otro. Go ahead. Él te presentará a ti, perdón, él te prestará a ti. Eso como el capitán dijo, él no va a prestar a nosotros. Y tú no le prestarás a él. Porque nosotros estamos muy bajos, ¿entendiste? Ellos tienen el dinero porque se lo robaron, obviamente. Ellos tienen los trabajos porque ellos se robaron esos trabajos y también ellos hacen su compañía. ¿Por qué? Porque nosotros trabajábamos gratis para levantar el imperio de ellos por no seguir los mandamientos. ¿Qué es? Él será por cabeza. Él es la cabeza. Y tú serás por cola. Y nosotros estamos atrás en la cola. ¿Qué es? Y vendrán sobre, sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. Y te alcanzarán hasta que perezcas. Tú vas a tratar a escapar y tratar a hacer las cosas bien, tratar a vivir una, una vida mejor. Porque muchos de ustedes se fueron, oh, yo no voy a estar aquí. Mejor yo voy a guardar mi dinero y voy para otro lugar. Van para otro lugar oh, y te diste cuenta que tú no eres nadie allá también. Eso. Ok, vamos a brincar a Deuteronomio 28 y 25. El libro, de, el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Jehová te entregará derrotado, acabado, delante de tus enemigos. Okay. ¿Cuáles tu, eh, son tus enemigos? Las otras naciones. ¿Eh? Por un camino saldrás contra ellos. Por un camino saldrá contra ellos. ¿Cuál fue ese camino que salimos contra ellos? que nos huimos desde Jerusalén hasta el... el, el no, Northeast Africa. Oh, hasta, hasta, el nor, el, hasta el noreste de África. Hasta el, no, el nore, noreste de África, ¿verdad? De ahí Ese ahí fue está Egipto, uh, Morocco. Uh, esos lugares allá. Okay, so no oímos desde Jerusalén hasta el el punto noroeste de África. Okay, por un camino saldrá contra ellos, ¿le? Y por siete caminos huirás delante de ellos. Y por siete caminos huirá delante de ellos, ¿le? Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y será vejado por todos los reinos de la tierra. El próximo slide. So aquí estamos viendo cómo huimos de siete maneras, right. comenzando de dónde Desde el punto noreste de África o de oeste de África, ¿verdad? nos vendieron a nosotros a Europa, al norte norteamérica, centroamérica y suramérica. La mayoría de los los llamados um, esclavos se encuentran en suramérica 5 millones en, en, en Perú, .5 millones. En el oeste, punto millones. En Centroamérica, .2 millones. En el Norteamérica, .5 millones. En Europa, .3 millones. So, Estos son las, los siete caminos que no hu huimos. No había um, a dónde escapar la mano de nuestro opresor. ¿Por qué? Porque rompimos la ley de Dios. Esto está es, es, grabado en la Biblia. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Los ser llamados um, nativo americanos, los aztecas, los incas. Ok, peleando con los opresores, pero que okay, ellos se ellos acabaron con nuestra gente. All right? Y fue un poder poderoso. So estamos viendo ahí que estaban peleando contra los conquistadores, ¿verdad? los opresores, los incas, los, los, los aztecas. Ellos trataron, pero ¿qué? No, no, hay, no, no podían escapar la, ¿qué? la maldición de Dios. Próximo. Léelo. Versículo 26. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave de cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. So, los cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo, ¿verdad? Como vi, estamos viendo aquí, ¿cómo se llama? El voucher. El uh, avestruz. El al, albetruz. ¿ok? Comiendo cadáveres de nuestra gente. Eso es lo que pasó a nuestra gente. ¿Ok? Y fiera de la tierra. Los conquistadores, los españoles, como Cristóbal Colón, um, como cuál fue otro? Ponce de León. Uh, uh, Hernán Cortés. Hernán Cortés. Todos estos conquistadores, ¿verdad? Que vinieron aquí, le dieron por comida a sus perros, nuestras gentes, nuestros cadáveres. ¿Ok? Está grabado en la Biblia. Próximo. Versículo 27. Versículo 27. Jehová te hería con la úlcera de Egipto. Eso no va a herir, herirá con la úlcera de Egipto, ¿qué es? Con tumores, uh -huh. con sarna, uh -huh. y con comenzón de comenzón. que no, comenzón de que no pueda ser curado. Right. Eso estaba hablando de qué? De uh, el, el uh, fibromialgia, ok o, o el hemoroide right? las mujeres que tienen la, eso, esos nacidos que, que que están en el vientre. Eso es, un, eso es un castigo por no seguir los mandamientos. Ok. Próximo. el Versículo 28. Jehová te herirá con locura. ¿Con qué? Con locura. Con locura. Mucha de nuestra gente sufre de. de um, problemas mentales. Po problemas mentales. Okay? Depresión. Depresión. Ansi um, ansiedad. Ansiedad. Ok. ¿Por qué? Porque están pasando por una maldición y ellos no entienden por qué, cómo salir de eso. Right, como el ADHD. Pero tienen que buscar de Dios, tienen que acordarse quiénes son. Ok. Si tú sabes por qué te está pasando la cosa, tú puedes hacer algo por eso. Pero si tú no sabes, va a seguir con la misma cosa. Son nuestra gente, tú lo ves mucha, muchas veces en la calle hablando solo, ¿verdad? Right. Eso es sufriendo de locura. Sufriendo de locura, también, um, ¿cómo se dice? Uh, post-traumatic post stress. Oh, eso es después de, después de una guerra. De, uh, sufren de post-traumatic stress syndrome, se dice en inglés. Esquizofrenia. Okay. Esquizofrenia. Ok, ¿por qué? Porque lo mismo que un, un, un hombre que, que viene de la guerra, que, que, que sufre de eso, nosotros sufrimos de la misma cosa por las por las maldiciones que nos pasó a nosotros. Porque cuando nosotros fuimos liberados de, del cautiverio físico, ¿verdad? No había doctor, no había psicólogo que nos ayudó de, por, para poder um, salir de esos problemas, ¿ok? O ayudarnos de esos problemas. Solamente nos dejaron libre, ¿ok? There's a word that says seguera. ceguera, ceguera, oh, ceguera, And being blind. Right. A lot of people don't know that. Eso es siendo ciego. All right. Go back. You go back. I'm okay. Sorry. So siendo ciego. Okay. Ciego a qué? Ciego a, a la verdad. Ciego que que creen que Dios es blanco, que Jesucristo es blanco. Ciego a, a la verdad que los israelitas son negro, que Dios es negro, Jesucristo es negro que Él murió por nosotros solamente, ¿ok? Están eh, la maldición de, de ser ciego. Le... Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Turbación de espíritu. Están molestados, como um, dijo el, el, el soldado, ¿ok? De esquizofrenia, ¿ok? Locura bipolar. Todas estas cosas le pasan a la mayoría de nuestra gente. ¿Por qué? Porque están pasando por una cosa que no entienden por qué. Y la homosexualidad mm -hmm. es turbación de espíritu Exactamente. también. Exactamente. Están turbados creyendo que, que tú eres hombre y creyendo que tú eres una mujer. O una mujer que quiere ser hombre y piensa que es hombre. No es así. Es una turbación de espíritu. El próximo slide. Versículo 29. Ajá. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. So, como el ciego en la oscuridad iban a andar en, en el mediodía, palparás al mediodía. Eso quiere decir que andamos en la calle al mediodía, no tenemos conocimiento que, de quiénes somos. Okay? ¿Por qué lo está pasando estas cosas a nosotros? All right? Como el ciego en la oscuridad. Lee. Y no serás prosperado en tus caminos. Nosotros no vamos a prosperar en nuestros caminos. ¿Por qué? Porque es por la mano de Dios que nos está pasando estas cosas. Por desobedecer su palabra, sus leyes. All right? No hay nadie que nos puede salvar. Lee. Y no serás sino oprimido y robado todos los días. Y van a ser oprimido y robado todos los días. Lee. Y no habrá quien te salve. No habrá quien te salve. ¿Por qué? Porque esto es por Dios. Destenido por Dios. En, aquí estamos viendo la, um, el, derecho de lo, lo, el movimiento de los derechos civiles. Okay? No pudieron salvarnos. Malcolm X no pudo salvarnos a nosotros. Los Brown Berets no pudo salvarnos. Los Young Lords. No pudo salvar a nosotros. No hay nadie que nos puede salvar. El único que nos puede salvar de todas estas maldiciones es Dios y Jesucristo. ¿Ok? Lee. Versículo 30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Te desposará con mujer, te va a casar con una mujer y otro varón dormirá con ella. ¿Dónde vimos eso? En esclavitud, cuando los conquistadores se violaron a nuestras esposas. Okay? En la foto tú lo estás viendo, un, los caucásticos, okay? violaron, violando a nuestras mujeres. Se vio en la película de... En toda, toda la película de esclavitud tú lo ves. Okay? En 12 Years a Slave, uh, Nat Turner. Nat Turner. Um, Birth of a Nation, ¿cuál es el otro? Uh, Django. Uh -huh. Toda la película tuve grabado las maldiciones de nuestra gente. All right, lee. Y no habitarás en ella. Perdón, edificarías, eh, perdón edificarás casa y no habitarás en ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Nosotros somos los que um, fundamos esta nación. Edificamos edificios, casas y que no habitaramos en ella. porque el opresor se hizo dueño de todo eso. le Plantarás viña y no los disfrutarás. Nosotros plantamos la azúcar, la, 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 la caña, la, la, el café, el, la china, la manzana, las uvas. Todo eso lo plantamos y no disfruta, disfrutamos de eso. Nosotros solamente trabajamos en, en el campo. Pero para disfrutar de, 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 de las viñas, no. All right. Próximo. Versículo 31. Hold on a second. I'm, God. I'm going to go to all of them. Let's go to the main ones. Okay, 36. Versículo 36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto de sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tu padre. ¿Cuál es esa nación que nosotros no conocimos? Los, los, los idomitas, los que vinieron como los españoles, como los franceses, como los um, británicos. Ok. Ellos se llevaron a, a, a nuestra gente y a, hasta nuestro rey, ¿ok? A, a tierra, a nación que no conocimos. Lee. y allá servirás y a, allá y allá se virás a dioses ajenos. Servirá a dioses ajenos. Al palo y a la piedra. Al palo y a la piedra. Eso significa que, primeramente, la religión de cristiana. Y también la piedra, ¿por qué? Porque mucha de nuestra gente está en la religión de los musulmanes. Islam. Okay? Dioses ajenos. Nosotros nunca conocimos Dios como un, un Dios blanco. O como Jesucristo, un, un, una persona blanca. No. Okay, eso vino aquí. En, en esclavitud, en servidumbre. Por romper la ley de Dios, Dios no hizo a servir a dioses ajenos. All right. um, Ok, va, léeme um, 37. Versículo 37. Y serás motivo de horror. Será motivo de horror, lee. Y servirás de refrán y burla a todos los pueblos. Y de burla a todos los pueblos. A los cuales te, te llevará Jehová. Servirá de burla a todos los pueblos. Mira la foto. Esa son nuestra gente. Esa es una, una, una nación caída. Ok. Un, un, un joven con los pantalones, um, con la nalga para afuera. O un hombre vestido como mujer, ¿ok? O una mujer, yo no sé qué es lo que es eso, ¿alright? Pero está vestida des, um, como, como una ramera, ¿ok? Aquí está, hombres efeminados, homos, hom hombres como homosexuales. ¿Servirá como qué? Como, como refrán y de bula a todos los pueblos. Ellos no ven a nosotros y, y dicen, esa es la nación de Israel, esas son la gente de Dios, no puede ser. Míralo cómo andan, como un par de locos, como homosexuales, como lesbianas, okay? Están um, en locura. ¿Ahora? Right? Eso es las maldiciones que nos siguen a nosotros. Servirás de bula. Vamos a ver la, la bula, cómo servimos. Próximo. Los negros, ¿cómo le dicen? Afroamericanos, antillanos, haitianos, los latinos, puertorriqueños, cubanos. Esos son nombres de burla, ok. Esos no son nombres que nos puso Dios. Mexicanos, dominicanos, colombianos, brasileños, ok. Los latinoamericanos, Apache, Blackfeet, Cherokee, Cheyenne, Chickasaw. Todos esos nombres nos pusieron en esclavitud. Silvi sirve como de burla. Okay. eso es igual que le, le dicen a nosotros, ve acá negrito. Me acá morenito. O oh. eso son cosas de bula, eso no es nombres que nos puso Dios. Limpiabota, como Limpia la, bota, como limpia bota como, a la, a lo haitiano. La palabra dominicano significa perro leal de Dios. Exactamente. Eso, eso es eso es uno dice, "Ah, oh, pero dominicano qué, eso no es una bula, yo soy dominicano." No, 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 eso es una bula. Tú, tú te estás diciendo perro leal eso es, ese orgullo bótalo porque eso no es lo que Dios te dio el nombre de Dios te dio es Simeón Alright, so um, brinca al 50 No, perdón al 49 Down, down El libro de Deuteronomio 28 y 39. 49. 49, perdón. Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Jehová traerá contra ti una nación de lejos. ¿Cuál es esa nación que vino de lejos? Los ser llamados españoles, los caucásticos, los idomitas. La Biblia le dice idomita. Ese es su nombre bíblico, idomita. Lo que ustedes hoy en día llaman... Los caucásticos o los europeos. Ok. Esa fue la, na, na, la nación de lejos que vino aquí a este lado. Lee, lee. De extremo de la tierra. Del otro lado de la tierra. Ok. Vinieron de España. De, de Francia. De, de Portu Portugal, Portugal. Inglaterra. Inglaterra. Lee. Que vuele como águila. ¿Qué qué? Que vuele como águila. Que vuele como águila. Ok. Mira. El próximo slide, ok. Estamos viendo aquí banderas de España, de España escudo de, de Norteamérica, de los rusos, de los franceses, de los españoles. Todito los idomitas conoce quiénes son y usan el águila como el símbolo de ellos. Solelo de nuevo. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Eso no es. Yo um, lo puso ahí al propósito para que ustedes supieran en los últimos días cuál es esa nación. La águila representa a la nación de los idomitas. Lee. Nación cuya lengua no entiendan. Nosotros nos comenzamos hablando español, ¿ok? Nosotros estábamos hablando hebreo, pero las naciones que vinieron aquí nos puso ese lenguaje a nuestra gente. Igual que a, al negro americano le pusieron el inglés. A nosotros los hispanos nos pusieron el español porque esos fueron los que nos conquistó a nosotros, los españoles. Por eso que tenemos nombres como Rivera, Morales, uh, ¿cómo qué más, Reynoso. Reynoso, uh, Colón, Rodríguez. Todos esos nombres son nombres españoles que nos pusieron a nosotros en esclavitud. All right? Versículo 50. Ajá. Gente fiera de rostro. Gente fiera de qué? Rostro. Ajá, porque no conocíamos su cara, ¿ok? Nosotros somos gente de color, gente que los hombres con barba, estos hombres vinieron con, con, con espada, con, con um, ¿cómo se dice? Um, uh, oh, oh, con armadura. Armadura, ¿ok? Gente fiera de rostro, lee. Que no tendrás respeto al anciano. No tendrás respeto al anciano, al hombre mayor, ok, lee. Ni perdonará al niño. Ni perdonará al niño, como leímos, estaban estrellando a nuestros hijos, quemando a nuestros hombres. ¿Qué estamos viendo aquí en la foto? Quemando más hombres de, de nuestra gente, ok. Aquí el altahualpa, ¿qué le están dando? Le están dando el, cru el crucifijo. Le están dando la religión. Si no acepta la religión, te vamos a quemar. Es, así fue que uh, nos no dieron el cristianismo. Ahora ustedes lo aceptan como si es tu religión. No, eso fue forzado a nuestra gente. Está grabado en la Biblia y está grabado en fotos para que ustedes sepan la verdad. Léelo de nuevo. Gente fiera de rostro que no tendrá respet respeto al anciano. Ni perdonará al niño. A ellos no le importa tu edad, ¿ok? Mataron a los, a los mayores y a los niños, ¿ok? Si no aceptan la religión de ellos, te iban a matar, ¿ok? Por eso que ustedes creen que el islam o, o la, la religión de los musulmanes es, la, es una religión terrorística, pero los primeros terroristas fueron los seres llamados cristianos que vinieron a este lado del mundo y acabaron con nuestra gente ok versículo 51 espérate oh. a dónde vamos a ir ahora eh, ok leeme el 61 Versículo 61. Ajá. Así, así mismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová le enviará sobre ti hasta que seas destruido. Así mismo, toda enfermedad, ¿cuáles son la enfermedad y toda plaga que no se está escrita en la Biblia? El cáncer no está escrito en la Biblia, ¿ok? Gonarea. No está escrito en la Biblia. El sífilis no está escrito. ¿Cómo se llama eso lo que le pasó a ese bebé ahí? Zika. Zika no está escrito en la Biblia. Sida no está escrito en la Biblia. Pero estas son enfermedades y plagas que sufren nuestra gente en la mano de nuestro opresor. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra de Dios. Las maldiciones no están alcanzadas, no ha alcanzado. ¿Alright? Lee. Versículo 62. No, no, había más. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Ajá. Jehová le enviará sobre ti hasta que seas destruido. So, ¿Quién la envió? Jehová le enviará sobre ti. So, Jehová lo envió sobre nosotros hasta que seamos destruidos por desobediencia. Ok, por. por, por um, por desobedecer la palabra de Dios, esto no pasó a nosotros. Mm -hmm. All right. Ahí ma, hay más hay plagas ahí. Diabetes. OK. Uh, herpes. Alto colesterol. Alto colesterol, um, alto colesterol la, um, diabetes, ¿qué más? High blood pressure, um, la, la azúcar, su, la, um, la, la alta azúcar. La alta presión. La alta presión. Todo eso es plagas a nuestra gente. ¿Por qué? Porque comimos el cerdo. Okay? No conocemos quiénes somos, no conocemos qué debemos de hacer para ser um, how do you say? saludable, okay. Sobre estas maldiciones nos van a alcanzar hasta ser destruidos. Sesenta, 64 ahora. Versículo 64. Y Jehová te espacirá por todos los pueblos. Desde el un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Los israelitas se encuentran en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque caímos en esclavitud. Lee. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tu padre. Conocia, conocerás a dioses ajenos, dioses ajenos, dioses de otras naciones. Por eso es que nosotros ahora adoramos a un Dios blanco. Adoramos. Hasta la Virgen María, nos, pon nos ponemos crucifijos, todas estas sirviendo dioses ajenos, ok. Mayormente, ahora a, a quién servimos, al hombre caucásico, ok. El hombre caucásico que fue dibujado ahora como el nuevo Jesucristo, César Borgia se llama, ok. El, el segundo hijo del el sexto papa de, de Roma. Okay. Viene siendo de la familia, la familia de los Borgías. En, yo creo que en HBO hay una novela sobre esa familia, los Borgías. El uh -huh. okay. César Borgías fue dibujado como el nuevo Jesucristo. Viene siendo con en el Renacimiento. ¿Cómo se dice? Ah. El, el renacido. El renacido. Okay. El ¿Por qué le dicen el renacimiento? Porque es cuando comenzaron a renacer. A, a renacer los idomitas, ok, comenzaron a, a, a gobernar en el mundo de nuevo, alright, y pintaron al nuevo Jesucristo, César Borgia, alright, vamos a leer esto ahora. C Léelo. César, César Borgia era el hijo ileg ileg ilegítimo, ilegítimo del Papa Alejandro VI. Rodrigo Borgia uh -huh. y su amante a largo plazo, Vanoso, Vanosoza, Vanosa de Cantanay. Ella era una, um, ¿cómo se llama? No, ella era una, una ramera, pero más de alta sociedad. Sea como sea, ella era una, una ramera. Bien. Él es el modelo para la imagen blanca de Jesucristo. So él fue el nuevo modelo para la imagen blanca de Jesucristo. ¿Le? Reemplazando la imagen verdadera. Reemplazando la imagen verdadera de Jesucristo. Porque la, la descripción de Cristo en la Biblia, cuando uno lee Apocalipsis 1 y 14, dicen como el bronce bruñido, el pelo blanco, como un afro. ¿Ok? Este, este hombre no lo tiene así, pero fue dibujado como el nuevo Cristo. Lee. Y creando confusión duradera a nuestro pueblo. Creando confusión. ¿Por qué? Porque a, a, mataron a nuestros ancianos y criaron a nuestros hijos no sabiendo leer, no podían leer. Era ilegal para un, para un israelita leer, 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 leer. ¿So qué? Nos enseñaron a un Jesucristo blanco, a un Dios blanco, y nos dijeron que los, los judíos son la gente blanca. Okay? Como crearon confusión en nuestra gente con esta imagen. Como hicieron el obispo, um, o digo, el decano Aitanz hizo un clase donde enseñó la Biblia de esclavos, que ellos sacaron mucha, muchos libros, nada más tenía Exacto. 14 libros. So y y el libro de Apocalipsis lo, lo quitaron todo Porque ahí está la descripción de Cristo Exactamente eso, eso era para engañarnos a nosotros Ok Now, Yo quiero uh, Yo quiero, um, yo, quiero uh, yo quiero enseñar una cosa um, Vanosa De Katinei. Scroll up Ok De ahí entonces, donde dice Vanosa de Catiney, Vanosa de Catiney, ella, como yo dije, es una era, una ramera. Right? Pero hay más información de eso. Vanosa de Caney fue, el, fue la principal de las muchas amantes del Papa Alejandro VI. Su relación duró largo tiempo y fue la única mujer de la cual el Papa Alejandro reconoció a sus hijos, dando origen al linaje de los famosos Borgías. Ahora, ella también antes de que ella se juntó con Rodrigo Borgías, ella, ella tenía una relación con el cardenal Gi uh, Giuliano de la Rovere. Okay, que él, él llegó a ser el Papa Julio II. Okay. So ellos, ellos se intercambiaban las mujeres. Okay. Cuando la misma Biblia te dice que cuando tú te casas y la mujer se va y ella tiene otro hombre y después quiere regresar, ella no puede regresar. Ok, so hasta en eso ellos rompían mandamientos. Y eso no lo están haciendo hoy con la monja. Oh, no, las monjas se están mojando. Ay, ay, ay. Okay. <laughs> Están tocando las monjas y después cuando están embarazadas tienen que tener aborto. Bueno. Más pecado sobre pecado sobre pecado. Okay? Salen de esas religiones, mi gente. Ok, vamos a leer ahora el 68. Versículo 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves. Y Jehová te hará volver a Egipto, como leímos en Éxodos 20 y 2. Egipto representa la casa de servidumbre. Léelo de nuevo. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves. ¿En qué? En naves. En naves. Como vino Cristóbal Colón a este lado del mundo? En naves. Y se llevó, regresó a España. Y se llevó a mucha de nuestra gente en esclavitud. Se lo llevó en naves. So esta maldición le cabe a los ser llamados hispanos y latinos también. Lee. Nunca más volverás. No, no. You skipped the part. Perdón. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino de cual te ha dicho. Por el camino. Como él te dijo que iba a pasar, así iba a ir a esclavitud. Ok. Lee. Nunca más volverás. Nunca más volverás a Jerusalén, ¿ok? Nosotros no hemos regresado hasta este día. Como, como nación no hemos regresado. Tú puedes ir a visitar, ¿ok? Pero a, a quedarte ahí, a decir que esa es tu tierra, eso no va a pasar. Tú estás en maldición. Lee. Y allí seréis vendidos a nuestros enemigos. Allí en España, en Francia. Ok, en, en, en Europa tú vas a ir en, en, y volverás en esclavitud. Será vendido. Ok, ¿a quién? A vuestros enemigos. No, a tu amigo. A vuestros enemigos. No, esos son la gente de Dios también. A vuestros enemigos. Seréis vendidos a nuestros enemigos. El hombre caucástico es tu enemigo. Okay, la Biblia te lo dice planamente. Lee. Por esclavos y por esclavas. Por esclavos y por esclavas. Y no habrá quien os compre. No habrá quien te ayudará. No habrá quien te compre. Quien te salve. Ok. Nadie te puede salvar de estas maldiciones. Solamente Jesucristo. Solamente Dios. So, ¿Qué estamos viendo aquí? Las fotos de naves. Okay? Las naves que vino Cristóbal Colón. Alright. ¿Cómo se llama? La Nina, la Pinta y la Santa María. Esas son naves que se llevaron a nuestra gente en esclavitud. All right. ¿Qué estamos viendo aquí en la próxima foto? Nuestra gente en naves, en esclavitud. Los indios, los negros, nativo americanos, se los llevaron en naves. Okay. Aquí estamos viendo cuando Cristóbal Colón trajo a los ser llamados indios a. Al, al rey de, de, España. De, de España. ¿Cómo se llama? Uh, fe, que, el rey Ferdinando. Y la, y la reina Isabel. Exactamente. Um, presentando a los, a los esclavos nuevos. Del, del nuevo mundo. All right. Esto es grabado. En la Biblia. Para nuestra gente. Vamos a leer esto ahora. El próximo paso. Um, dice aquí. De Autonomio 28. La esclavitud del Reino del Norte. All right. Viene siendo los hispanos y nativos americanos. Colón vio a los taínos como una forma de acumular su riqueza personal. Seleccionó 500 para exportados a España como esclavos. Lo leímos en el versículo 68 de la Biblia. All right. Y 500 para servir como esclavos a los españoles, los los caucásticos en la isla. Colón se jactaba orgulloso de los monarcos españoles como Ferdinand y e Isabela sobre el potencial de los esclavos y sus beneficios económicos, porque sabían que teníamos riqueza en, en este lado del mundo. Colón caut, ca, capturaría, capturaría y exportaría más esclavos indios, unos Um, cinco mil que cualquier otro individuo. Además de capturar a los indios como esclavos, los españoles también cazaron a los indios para el deporte y los mataron para la comida del perro. Los españoles también vieron a las mujeres taínas como sus esclavas sexuales. So estos todo es grabado en la Biblia, lo que leímos, ¿ok? So, la historia de los latinos se encuentra en la Biblia. Y okay? nosotros estamos grabados en la Biblia como los israelitas. Y, y vamos a volver a subir. ¿Cómo? Guardando los mandamientos de Dios. ¿Tú um, tienes algo? Yeah, I have, uh, tengo un artículo de CNN, lo que escribieron de Cristóbal Colón. Um, Búscalo de un pronto, por favor. The, the rest. A SUNY degree opens doors. Now you can earn a SUNY degree online. Scroll down. Scroll down, scroll down. Oh slow, slow, slow. Okay, veloy. Scroll down. Where it says colon uso alos. Uh wait. No scroll down. Scroll down, scroll down, scroll down. Okay, go up, go up, I'm sorry. Okay, velo aquí. Okay, sí, velo aquí. Ponen en screen. No, no. where es Go up, go up. ahí Colón usó a los nativos. Está en pantalla. Okay, so mira aquí. Este es un artículo de CNN. Eh, 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 en, como el obispo dice, the Caucasian News Network. Eh, los caucásicos te dicen la verdad lo que pasó en la era de Cristóbal Colón este un artículo dice no todo que tú has aprendido de Cristóbal Colón es verdad pero mira lo que ellos dicen Colón usó a los nativos para ayudarlo con su exploración del continente los, los amabas tanto que recuperó a a, a para mostrarlos al rey y la reina Mira lo que dicen CNN, verdadero y falso. Utilizó la ayuda de un jefe en la isla de Haití y recuperó el oro, según la enciclopedia británica. Mira esto. Pero en realidad llevó a algunos de los nativos del viejo mundo como esclavos. So, so, perdón. Mm. So, eso coincide con lo que leímos en la Biblia: que iban en nave a esclavitud, okay, en barcos. Porque ustedes, latinos, dicen: Oh, no, nosotros no éramos esclavos. Lo, el hombre caucásico te lo está diciendo aquí. Claramente. Que, claro. Ellos lo saben, pero tú no. Igual que tú no sabes que tú eres Israel. Pero ahora los profetas regresaron a la tierra para volver la, la verdad a ustedes. Así es. So, arrepiéntense. Okay, so. Es mucha historia que leímos hoy, okay, de los latinos, de los ser llamados hispanos. Okay, para que ustedes puedan aprender la verdad y enseñarle a tu gente, a tu familia, la verdad sobre la Biblia, que nosotros somos los israelitas. Okay, so ahí vamos a acabar la clase. Si Dios quiere, quiero que muchos de ustedes um, entendieron la, 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 la clase y si tienen preguntas, háganlas ahora. Okay. Shalom Sista Pagán, Shalom mi hermano Kerian, de IUIC Puerto Rico. Llamen a ese número, ustedes en la isla de Puerto Rico, que nos, 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 tenemos hermanos allá, llamen para que congregan. Y, 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 y eh, Puerto Rico está increíble, esos tiroteos, esa matanza, toda esa droga, la ganga, eso hay que pararlo y no, somos nosotros que vamos para eso. Exacto. Uh, mi hermano Hector Santiago, when you coming through, bro, come on, man. <laughs> Severino Badillo, Shalom. Los Hebreos, Shalom. Keystone, Shalom. María Valdés, Shalom, mi hermana. Adaguisa Mercedes, Mercedes Díaz, de Santiago RD, Shalom. Barbara Santos, como está você, mi hermana, Shalom Cito Tomás, Shalom, mi hermano. Facebook, Felix Sanchez, Shalom. Judah Israel, Shalom, mi hermano. Yahav Shaibab, mi hermano, como estas, Shalom. Sedena Nunez, Shalom, mi hermana. Angel Israel, Shalom. Ortiz Debbie, Shalom, mi hermana. Smith Sant Santania, Shalom, so ruba barcelona bro so no tiene preguntas who out, right? who bring it up like so that don't don't, don't black um, yeah yeah i, I need yo tengo, yo necesito ver toda la gente para que la gente vea que hay gente mala en el mundo Okay, Shalom, eh, Onaez Nefi, Shalom dice, el liderazgo en Christ bless, tienen una clase sobre el tribu de Aser. No, no tenemos una clase, pero esta, esto le, le, le cabe, esta clase que hicimos hoy le cabe a toditos los hispanos, ok, también a la tribu de hacer, alright, Que viene siendo quien. Lo, Colombianos. Eh, Colombianos, brasileños. Exacto. Eh, Paraguay, Uruguay. Yep. Lo de Guyana. Surinam. Venezuela. Uh -huh. Ya eso es todo. Nunca tienen preguntas. No, porque ¿sabes? ellos saben, saben, ellos saben todo? todo. Ustedes ya sabían esto. Ustedes nacieron con este entendimiento. Wow. Ok, hermanos y hermanas, como ustedes saben todo esto, ya esta es la última clase que vamos a hacer. Este programa lo vamos a cerrar. Right. Exacto. Um, Deberíamos cerrarlo ya porque todo el mundo sabe todo, right? Ya el mundo tiene el conocimiento. Ya lo, la, la próxima, el próximo día vamos a estar en el reino right? yeah, ya lo saben todos ya yeah. all right. so con eso vamos a decir shalom hasta la próxima shalom shalom